Muy buenas, señoras y señores. No sé cómo saldrá esto, pero estamos en el Red Dead Redemption 2. La idea es empezarlo, la versión de PC estamos. Yo lo empecé el otro día. Eso lo que hice en streaming, haciendo capturas del juego con la tarjeta gráfica, y ahora estoy grabando el juego con la CPU. Estoy haciendo uso del procesador ahora mismo y lo tengo a bajo consumo. No, no sé cómo quedará esto. Pero voy a tratar de empezar la historia desde cero, a ver si... No, la historia desde cero, tío, no. Espérate, voy a pausar entonces. Ay, mierda, no puedo. Tengo que empezarlo de cero, no, eso. Coño, yo pensaba que si ponías historia, te daba la opción de continuar, de nueva partida, lo de siempre. Pero bueno, parece que solo puedes hacer eso dentro del juego, vale. No lo tuve muy en cuenta eso. Lo cual es un tremendo error. Bueno, al final me dejó subir la resolución del juego a 1280x720. Es la máxima resolución que me deja ponerle al juego en este PC con las características que tengo. Sobre todo el tema de la tarjeta gráfica es lo que más justo va. El procesador también pide bastante, pero no pide tanto como la tarjeta gráfica de procesador. Este juego te pide en la versión de PC un i5 2400K, me parece que te pide. Yo tengo un i5 4670, así que el procesador cumple los requisitos más o menos bien. No cumple los requisitos de tarjeta gráfica, porque este juego te pide una GTX 770 de 2 GB para poder funcionar. Y yo tengo una GTX 760 de tarjeta gráfica de 2 GB. Además, este videojuego no usa el DirectX 11, solo usa los gráficos Vulkan o el DirectX 12, pero el DirectX 11 no lo usa. Un videojuego de la generación de Play 4 y Xbox One que no usa en PC el DirectX 11, es incomprensible eso, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No sé. Vale, a ver. Historia, nueva partida. Esto. Sí. Ahora se tendría que cargar de nuevo, supongo. Pero mira, en este pueblo ya de por sí el juego me iba muy mal. En tema gráficos. Y parece que sin capturar el juego desde la gráfica me va mejor. Parece. Es lo que quiero averiguar en este vídeo, sin más. Si el juego me va bien, avanzaré hasta donde me quedé o lo intentaré. Tampoco avance tanto. Y si no, pues... Que... Bueno, y si no, pues nada, que esto queda anulado. Realmente este juego pide... Pide una burrada de requisitos, tío, pero también es un juego... Bueno, de hecho, este juego... Desde luego que parece que va mejor así, ¿eh? Solo que quizás debería subir el volumen del juego y todo. No lo sé. El juego tiene un comienzo bastante lento, pero a su vez bastante atractivo. Es curiosa la mezcla que hace. Bueno, tampoco quiero hacer spoilers de lo que he jugado, ¿no? Ese texto debería de doblarlo en otro momento, pero bueno, ahora no. Se me pasó. Hay una serie de documentos también que se pueden llegar a leer. Conforme avanza la historia, por lo visto. He estado a punto de quitar la cinemática sin querer, me encanta. Abigail says he's dying, Dutch.
We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him. La super ventisca aquí de fondo. Sí, creo que el volumen está bien en el juego, así, ¿eh? We'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Parece que va un poco mejor. Sí. I found a place where we can get some shelter. Se le ven bien los ojos a los personajes, cosa que no me pasaba antes. A ver si ocurren los glitches gráficos como ocurrieron cuando lo hice directo, tío. Eso es lo que más ganas tengo de ver. Mira, esta pantalla apareció bien. Cuando hice el streaming, esta pantalla directamente desapareció, se cortó en seco. Las cargas también me tardaban más de lo normal. Sí, mucho más de lo normal, de hecho. Capítulo 1, Colter. Se divide en capítulos el juego, por lo visto. Lo cual es bastante curioso. Sí, la cosa es ver cómo va el juego en grandes ciudades, tío, y esas cosas. De momento yo lo que avancé, no vi ninguna mega ciudad ni nada de eso. Pero seguro que hay ciudades de estas importantes en el juego, ¿eh? No, estoy segurísimo. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Mucho, mucho mejor, ¿eh? Se le ven los ojos a todo el mundo y demás. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was un montón de gente escondida aquí, ¿eh? What are we gonna do? We need supplies. Se le ponen monedas en los ojos ahí. En vez de cerrarle los ojos, no, moneditas en los ojos y ya está, para taparse. John and Mike are scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out. See if we can find one of them. Miss? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now we've had. Ah, el juego no está doblado, por si os lo preguntáis y tal. Los juegos de Rockstar nunca se doblan al español. Siempre está en inglés. I loved Davey. Jenny. Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Ah, que están huyendo de los bandidos estos. Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you. Yo tanta gente para que sea tan pequeña, tú. Get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some. Vale, aquí comienza lo bueno. We ain't run into them yet. Cuando lleguemos a la cabaña, sobre todo. Must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Yo no voy a tratar de jugar con teclado y ratón. A ver qué es lo que pasa. We need you strong. Okay. Mira, la luz esta ni siquiera se veía, tío. Cuando lo jugué ayer en directo, la luz de los farolillos no se veía. Y todo por streamearlo con la gráfica, no debía hacer eso, ¿eh?
Pero claro, no sé qué cantidad de procesador usa este juego, supongo un montón. Bueno, a lo mejor aquí no tanto, porque no estamos en ninguna gran ciudad ni nada de eso. Ya, control izquierdo para que frene, vaya botón más incómodo para frenar. Pero bueno, supongo que eso se puede variar a nuestro gusto. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others. Ah, Dios, aquí me ocurrió un super bug gráfico también. El escenario no se veía. Stay strong right now. No se cargaba el escenario de fondo, me acuerdo. Vale, ese bug no me está pasando ahora. You up ahead. Who's there? No me está pasando nada de lo que me pasó en el directo. Gentlemen, found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Pues va bien, both eh? Both of them calendar boys is. Parece que de momento va bien. Was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. Se puede hablar con los personajes de vez en cuando si nos acercamos a ellos. Things always turn out right for that boy. Que nos cuenten algunas cosillas. Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the. Uy, perdón. I'll cover the rear. ¿Ves? Esto es a lo que me refiero. Watch out. Why are you riding like an idiot? Tío. You sure about this, Michael? Por fin, ¿no? Coming through. Oh, espérate que ahora como no estoy cerca. Back to what I was talking about. Chico. Vale. Mr. Morgan, I never thought I would be so pleased to see la leche, tú, que si nos tropezamos con los caballos se anula la conversación. Okay. Let's keep it down now. No ha acabado la conversación. Just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Let's head down there. La verdad, había que bajar por allí. Que en el juego se pueden saquear los cadáveres y todo, tío. Tiene un montón de objetos, de municiones, de dinero, de medicinas también. Que por lo visto en el juego tienes que alimentarte para aumentar la resistencia y unas cosas así. Bastante. No sé. Bastante realistas, por así decirlo. Vale, un segundo. No sé si el juego está. Sí, lo está capturando todo, ¿no? Sí. Espera un segundo. No voy a hacer que lo esté capturando mal. Vale. We don't want to scare these folks. Aquí ahora se lía, tío. Se lía pero bien, ¿eh? Y ya tenemos nuestro primer tiroteo aquí. La verdad que no tardamos mucho en enzarzarnos en nuestro primer tiroteo, lo cual mola bastante. Pues de hecho yo me topé con dos tiroteos en muy poco tiempo de juego. Sí, aquí me dicen que me esconda. Ya no me está ocurriendo el bug que me ocurrió en el directo en el que, bueno, había unos glitches aquí de colores increíbles.
todo mucho mejor. Bueno, momento. Excuse me. Hello. Oh, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. Trato de equipar arma, creo. Ah, no puedo. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks, Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Now I just Arthur, need some. There's a body of food in the wagon. Or something. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. Ahora me dejan equipar el arma, vale. A disparar. Sí, aquí se lía, pero va a ser bien. Hostia, que me mata, tío. Se le quité el arma. No. Hostia, está por atrás. Ah, sí, sí lo veo, sí. Vale, ya, lo maté. Esto no lo pude hacer en la partida en directo, matar a ese tío. No supe ni por dónde huyó. Driscoll boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Ah, vale, tengo que registrar aquí. Ay, espérate. No me dejan registrar los enemigos ahora. No, a los enemigos no me deja, tío. Curioso. Come on, Arthur. Bueno, un poquito de paciencia, ¿no, compañero? Lo estoy intentando. Sí, ahora había que tomarse aquí una comida, creo. Ya me iré enterando mejor de todo esto conforme avance en el juego. Realmente en este vídeo lo único que quiero hacer es tratar de llegar a donde me quedé y ya está. En el directo. Big old pool of blood on the floor here. I saw. Probably the poor bastard who lived here. Micah found a dead body in the wagon outside. Looks like the poor bastard was married too. Some point. If we can't eat it or drink it, put it down. I'm going to start packing the horses. You keep looking. No, sí, 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 está en ello, sí. Grab anything you think we can use, then meet me out here. ¿Se puede subir por aquí? Ah, sí. Esto no lo hice en la partida en directo. Vale, ya está. Me voy. Ahora había que buscar en el granero aquel, creo. Sí. Ah, yo sí, aquí había un combate cuerpo a cuerpo. La primera vez que nos metemos en uno de esos. Ahí. Viene ese tío por detrás, eh.
Y era la F para atacar, sí. What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No. Hay que interrogarle y luego se le puede matar o no. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Interrogar. Where's Colm O'Driscoll? With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Pegar. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Y ahora, pues eso. Sí, lo del tren. No llegué a esa parte, a lo del tren, ¿eh? Matar. Ahora hay que recuperar el sombrero y el arma que nos la han tirado por aquí. ¿El tabulador? Joder. Vaya botón más raro para coger algo. Sí, hay que coger este caballo con cuidado. Y ahora nos podemos montar en el caballo, creo. Espera, ¿o no? Ah, vale, había que mantener pulsado el botón. ¿Qué poste? Ah, vale, aquel. Tampoco me puedo mover mucho, ¿eh? Me permite moverme hacia adelante aquí y ya está. Y aquí ocurrió algo muy bestia ahora. Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool. Michael. Sí. Miss. Y el tío este provoca un incendio por la cara. It's gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Sí, le mataron al marido a esta tía, creo que fue, miss, sí. You are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. ¿Se no le quieren decir el nombre o qué? Ah, vale, sí. Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Somebody's coming. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. Joder, un poco más y nos dispara ese tío, ¿eh? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently, scouting the train. Thank you. Lo del tren tiene que ser más espectacular, tío, seguramente. Wow. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this
poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. Sí, a ver por cuánto tiempo está a salvo. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Yo ayer no dormí muy bien por el especial que hice de 13 horas. Iba a ser 12, en directo y hice 13. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Un puñado de negros, dice, será racista el tío. Sí. Joder, sí que tardan. Sí que tardas en poder confirmarlo esto. Ah, vale, ahora es la misión de... Entra perseguido por un recuerdo. Ahora es la misión de la búsqueda del tío aquel. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Sí, no va a pasar Javier, nada, ¿eh? Yes. Javier, will you no ride out with de nivel cualquiera esta, ¿eh? Es bastante to take fuerte. A look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. Lo quería dejar parado a su suerte. This way. Last I know, con esta tormenta tan brutal. Es que no, no Arthur, ¿no? No puedes ser tan desconsiderado con los tuyos, ¿eh? You wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Pero no empezaba aquí la misión. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Pero como coño sabes que. Ah, vale, porque lo está apuntando ahí, quizá. Some tracks leading to the river. Ay, no. No. No me quería desmontar, quería examinar aquello. Me equivoqué de botón. O sea, de botón no, de sitio. You think it's John? You tell me. These are horse tracks for sure, but could be anyone. Let's just see where they Yo no veo huellas en ningún lado. So, pero bueno. You were there, Javier. Como tenemos que seguir a este tío, realmente da igual lo de las huellas. We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Sí, el caballo, tío, o lo cuidamos de una forma muy especial o tiene pinta de que se nos va la mierda. Aquí mimarle al caballo, tío, en este juego. Sí, está lo de la cámara, que mira, esta está mejor porque es más lejana y te permite ver mejor el entorno. Me parece que no me ocurre el glitch gráfico como ocurría aquí. Ya que no se veía ni el fondo ni nada. Por momentos ni siquiera se veía lo que tenía delante. Davey got shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. Pues con esta configuración gráfica no parece que use demasiado procesador el juego, ¿eh?
Gráfica usa demasiada, pero procesador no tanto. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Pero bueno, eso es fuera de las ciudades y demás. Sí, sí, nos podemos caer, pero muy fácilmente si nos descuidamos aquí. Come on, boy. Horse struggling. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. We can't. Yo no pensé que el juego comenzara en lugares de nieve, tío, pero por lo visto sí. Almost there, boy. Come on. Que dicen que el mapa es enorme, así que deben de haber lugares de nieve, lugares que no lo son, en fin. Es un caballo, vamos. Es un pedazo. Come on, up there. Luego va a haber un momento de lectura bastante tenso. Y después de eso, pues bueno. La última misión que hice. Creo que me quedan esta misión y otra más. Para llegar a donde me quedé. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que aquí nos obligan a hacer esto. Sí. Hacemos así, la E y ¡pum! Ya está. Down this way. En plan tutorial nos obligan a cambiar de arma en el caballo aquí. O sea, las texturas se ven fatal, pero bueno, eso ya así que es más normal que ocurra. Oh. Careful here. You sure about this? Coming from this way. ¿Estás seguro de esto? Hey. Nunca respondió. Mierda, we're high up here. You're telling me. Help me. Drops down here. Watch yourself. Es una especie de parte como de plataformeo esta, es un poco extraño. Watch out here. Para ser un sandbox. Stay low under here. No sé, esta misión me gustó bastante, porque no es la típica misión de a lo mejor vete aquí, mata a ciertos enemigos y ya está. Eso me suele gustar bastante de los juegos de Rockstar, tío. Hacen las misiones de la historia súper variadas. Es muy complicado encontrar dos misiones completamente iguales. Esto no sé quién es. Como este. Que... Joder, que tengo 8 de esas, ¿sabes? Aunque no sé lo que me ha hecho, a ver. Si me aumenta la resistencia, si restablece ligeramente tus núcleos de salud y resistencia, restablece enormemente todos los núcleos y tu caballo. Ah, sí, para el caballo es súper efectivo esto. Hola. No sé, ¿te parece que va a hacer calor aquí? Con toda esta tormenta de nieve y todo, además. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. ¿Y los que te quedan, amigo? Here. Take a drink of that. Thanks. Not designed for this snow. Mira, me han hecho beber el bourbon. Come on. Y me ha aumentado la resistencia de nuevo. John, can you hear me? Es esta misión. John, you there? Se toma su tiempo, pero bueno, está. Está bastante bien, ya digo. Es que nos van enseñando poco a poco las diferentes mecánicas del juego, por lo que veo, las misiones de la historia. Down, Marston. He's down here.
That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Menos mal, porque aquí no se me veía nada cuando lo hice en directo, tú. Y yo caminé hacia adelante, me acuerdo, y no hice nada más. Que caminar hacia adelante es lo único que te permiten hacer aquí, por lo que veo. Sí, y aquí nos atacan unos lobos. For the horses, I'll keep John's friends off until you're clear. All right, John, come on. Let's get you on that horse. Y para eso hace falta la escopetilla, básicamente. Me gustaría apuntar eso. Sí, los cojones, te voy a permitir huir. Que casi me matas, compañero. No sabía que les podías meter ataques a cuerpo a los lobos, oye. Está bastante bien. Yo estoy casi muerto. No, la partida en directo no me mataron, no sé ni cómo. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella. Los perros son más peligrosos de lo que parecen. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. Up there, more of them. O sea, aquí se les puede matar atropellándoles. Sí, sí. Me he movido fatal ahí. A ver, pum. A base de atropello se les puede matar. Yo creo que es lo que mejor se puede hacer aquí para matar los lobos. Porque si intentamos disparar, gastamos balas. Y muchas de ellas van a ser gastadas en vano. Es una buena forma de ahorrar munición esto. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Okay, la misión ya va a acabar. Y ahora pasamos a una nueva etapa de la historia donde se desbloquean más misiones. Dos misiones se desbloquean, yo hice una de ellas y la otra no la hice ya. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go.
There we go. ¡Ay, careful, idiotas! It's his leg. Hablan como en español a veces, es súper curioso. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Hacia la civilización. Interesante. Sí, en la partida directo me mataron y todo, en la misión que acabo de hacer. Pero porque no veía un precipicio, por un bug de la gráfica. Vale, ahora es cuando se pueden leer un montón de documentos. Ahí está, mantén pulsado J y hay un montón de lectura aquí. Ahí... Aquí empieza. A ver, espérate un segundo. Blackwater es esto, ok. Blackwater, compré este nuevo diario después de que el anterior ardiera en el incendio de hace meses, ya no recuerdo cuándo fue. No he escrito ni dibujado mucho las últimas semanas, pero lo he echado de menos, más de lo que imaginaba, y ya que estaba cerca de una tienda pensé, ¿y si me compro otro? Tras el incendio y todo lo que pasó en el norte, estuvimos unos meses viviendo en plena naturaleza, viajando desde el norte de Grizzlies. Y pasamos la peor época del invierno atrapados en las laderas de las montañas al oeste. Era fácil encontrar comida y vivíamos bien. Dutch estaba interesado en comprar unas tierras de las que había oído hablar, pero no se ajustaban a sus preferencias, pues le asustaba que las autoridades nos estuvieran vigilando y alguien supiera quién era. Así que no llegamos a comprarlas y seguimos deambulando de aquí para allá. Reclutamos a dos miembros más en Grizzlies. Jenny, una joven encantadora a la que encontramos sola al borde del camino, y Mika. Un forajido al que Dutch conoció en una cantina de por ahí. Parece que a Dutch le fascina Mika, ya que es bastante impetuoso, conflictivo y prepotente. A Hoshi y a mí no nos convence mucho. Ya veremos qué pasa. Al final conseguimos dejar la vida silvestre y ahora nos refugiamos en las afueras de Blackwater, aunque a veces me quedo en la ciudad en busca de oportunidades para ganar dinero. Puede que haya descubierto algo interesante. Tenemos dinero de sobra y el camino que tomamos será tan sinuoso y lento que nadie habría podido seguirnos hacia el sureste ni averiguar hacia dónde nos dirigíamos. Pensábamos ir a California, pero Dutch y Hoshi acabaron llevándonos a Blackwater. Por lo que parece, Blackwater ha crecido mucho desde la última vez que estuvieron. Me dijeron que era un puesto comercial, básicamente. Pero se está desarrollando muy rápido y ya casi es una ciudad pequeña. Parece que la corrupción campa a sus anchas por aquí y está claro que le sobran dinero. Es un placer dormir en una cama de vez en cuando y llevar una vida más civilizada después de estar tanto tiempo en una tienda, pero no me gusta mucho la idea de estar tan cerca de una ciudad. Vivimos aquí y la mayoría de las veces acampamos fuera de la ciudad, intentando pasar desapercibidos. La vida aquí está libre de complicaciones. Abigail y Marston no paran de discutir. Me pregunto por qué ha vuelto. Parece que es incapaz de decidir si quiere o no comportarse como un padre para su hijo. Sus discusiones me agotan. He oído hablar de un hombre que parecía Trelawney, pero llevamos meses sin verlo. Hoshi y yo hemos planeado algo importante. Puede que ganemos mucho dinero a raíz de una estafa inmobiliaria que Hoshi cree haber descubierto. Aún no estoy seguro. Creemos que sería el delito perfecto. Vamos a robar a unos delincuentes. Estamos teniendo mucho cuidado. Es divertido volver a trabajar con Hoshi, porque se le ocurre cada cosa. Aunque nos vayamos con las manos vacías, nos lo estamos pasando estupendamente. Me alegro de volver a realizar estafas. Hoshi es un charlatán nato. Se está poniendo nervioso, pues le preocupa que llamemos la atención si nos quedamos en la ciudad más tiempo del debido. Dutch también cree haber descubierto algo importante, o eso dice. Por lo visto hay un barco que...
hay un barco que transporta dinero de los bancos, así que por ahora estamos planeando. Ambos asaltos, a ver qué pasa. Planeamos huir hacia el oeste, a las regiones desérticas, si es posible. Mikaj y Dutch planean robar el ferry en la ciudad. Creen que está repleto de riquezas, ya que contiene dinero destinado a los bancos. No voy a participar en el asalto esta vez. José y yo estamos demasiado ocupados con nuestros asuntos, que creo que pueden salir muy bien, y Dutch parece confiar en que, si el grupo permanece unido, todo irá de maravilla. Su plan es llevar a cabo el asalto y después huir a las estepas al oeste. Al día siguiente, José y yo realizaríamos la estafa y nos uniríamos a ellos. Parece que Dutch está contento y nervioso. Vuelve a considerar ir a California, aunque también ha mencionado muchos otros lugares. Llevamos semanas huyendo. Quiero decir, más de lo normal. El robo del ferry que llevaron a cabo en Blackwater acabó siendo un desastre. Mataron a la joven Jenny, pobrecilla, y nadie está seguro de si Sin y Mac están muertos o los capturaron. Dutch disparó a una chica, no sé muy bien si por accidente o a propósito, y es posible que nos hayan tendido una trampa. Huimos espavoridos por las colinas y dejamos atrás casi todas nuestras cosas. Luego, al huir hacia el este por Grizzlies, nos sorprendió una terrible tormenta. Davy Callander, que recibió un disparo en el estómago durante el asalto, falleció. Verlo morir fue sobrecogedor y los demás casi nos congelamos. Pero nos refugiamos y estamos descansando aquí, en un antiguo pueblo minero abandonado, mientras esperamos a que la nieve se derrita. Davy, descanse en paz. Campamento Colter. La primavera no está yendo como esperaba. José y yo habíamos planeado un robo por nuestra cuenta en Blackwater, pero creo que eso ya quedó atrás, como la mayoría de mis anteriores pertenencias. Me preocupa enormemente qué ocurrirá después, cuando nos vayamos a este lugar o las autoridades nos encuentren aquí agazapados. He encontrado a una chica, bueno, a una mujer en realidad. A su marido le mataron algunos de los hombres de Colm o Driscoll. Algo horrible. Vale, hasta aquí por ahora. Bueno, misión completada, vale. Aquí se puede coger un tónico milagroso, parece. Sí, aunque está abierto. Has cogido un objeto abierto, los objetos abiertos proporcionan la mitad de beneficios que los nuevos, ahí lo dice. Vale, ahora vamos a hacer la misión que me queda. Vale, no está el bug gráfico aquí tampoco. No. Así que menos mal. Pues a lo mejor lo puedo ir haciendo en directo con el procesador, este juego. No lo sé. Podría probar un día y ver qué ocurre. Vale, la misión que hice juraría que fue la de aquí. La última misión que hice. Viejos amigos. Sí, fue esta. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Colm O'Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. En esta misión también hay un tiroteo, y en esta ocasión bastante más bestia. Hay que encontrar unas cajas de TNT, y no me acuerdo cómo más. Y
said, revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. Oye, me da un arma por la cara y todo. About trains and detonators here. Cole, el lazo. Nos lo dan ahora. Why? Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yo que las misiones en este juego parece que tienden a ser largas de cojones, ¿eh? Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Son muy entretenidas, pero también duran bastante. Hay que tener paciencia para jugar a este título, por lo que veo. Tracks, horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. But he did the Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. No sé si habrán diferentes caminos en este juego, en la historia, en función de las decisiones que tomes o no. No tengo ni idea. No me he informado de eso. Ah, que por cierto, yo aquí hice las cosas mal, pero te permiten hacerlo mal si quieres. Que es en plan, puedes ir en sigilo. Pero yo me cargué en sigilo por completo y disparé a un tío. Y no me mataron, de milagro. Pero bueno, voy a intentar hacerlo con sigilo esta vez, a ver qué pasa. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two. Hold position here. Let's go. Y bueno, no sé cuándo lo continuaré el juego, porque de momento creo que me voy a centrar más en los niveles autor de Tomb Raider. Y el juego este ya lo continuaré en otro momento. ¿O no? Yo creo que sí, pero bueno. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. ¿No tenía que coger el arma ahora del caballo? Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. El Cone que le den.
cuando es nuestro principal enemigo. Muy bien, sí. Come on, let's get down there. Don't forget to grab that rifle from your horse. Pero no me lo habías dado a mí. Quiero decir, en la secuencia el tío me daba el arma a mí, no la ponía en el caballo. Sure thing. En fin. Da igual. Creo que sea aquí. Sí. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Micah and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith? Hombre, este tipo de juegos es complicado confiar en nadie. Al menos en el inicio del juego. Ay, coño, tengo que seguir a este. Espera. So you were saying? Okay. Yo esperando a que me dijera que hiciera yo algo y hay que seguirle. Come on. No sé si habrán páginas al diario por cada misión que haga o por cada capítulo que supere. No sé cómo funcionan las actualizaciones al diario. Lo miraré cuando acabe esta misión, a ver. Y tengo que continuar el Portal Story Smell también. It's steep here. Careful. Cuando me lo pase, pues lo colgaré en YouTube. Joder, sí que tardamos en bajar del todo, tú. No me acordaba de que tardábamos tanto en llegar aquí. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there. Yo, me cuesta moverse por culpa de la nieve. Follow me. Let's head for that building in front. A ver qué me dice que haga el tío. Porque yo aquí fui a saco y empecé a disparar a la peña. Y al final se formó un tiroteo de espectacular. Y nos pudimos cargar a todo el mundo, pero costó. Vale, espérate. Ahí. Vale. Espérate. Ahí, vale. Por si acaso. Pero voy a seguir a este tío, ¿vale? Vamos a intentar hacer las cosas con propiedad. Vale, ¿dónde quieres que me cubra aquí? So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Sí, aquí disparé a ese tío a lo loco. Make the call. You want to take the lead? Claro, a mí me dijo eso y digo, pues lo voy a matar. Me han impulsado. Enviar a la banda. Okay, fine. You make the move. Vosotros será él. Vale, el tiroteo tiene que formarse igual, por lo que veo. El tiroteo tiene que ocurrir sí o sí. No hay posibilidad de sigilo ni nada. Yo no sabía, ¿eh? Que el tiroteo tenía que tener lugar sí o sí. Acierto una puta bala, tío. Ahora. Ay, fuck. Sí, me acordaba de los de la cabaña. De estos dos me acordaba yo.
Esta es el arma. Esta es un arma que se tiene que recargar tras cada disparo, por lo visto. Que tiene un alcance este arma brutal, joder. Mierda. Le quité el arma. Pero no lo maté, Pero me cago en la puntería de mierda que tengo, tío. Vale. Hostia puta. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No. Vale. Entonces, I think that's all of them. Search the bodies. Madre mía, ahora se pueden registrar cadáveres aquí hasta el día de mañana, tú. Había una peña. A partir de aquí podemos registrar los cadáveres de los enemigos. A partir de este punto del juego. Y bueno, ya veréis que tienen de todo. Tienen, yo qué sé, dinerito, muy poco, pero bueno. Y tienen bebidas, balas, cigarrillos. No sé para qué son los cigarrillos, pero bueno, tienen eso. O sea, es que parece demasiado importante registrar los enemigos en este juego, ¿eh? La cosa es que el tiroteo resulta que no acaba aquí y vienen más desde por allá. O sea, por los loles. O sea, no te dejan registrar a gusto a los enemigos aquí. El tabaco más caro se parece de valioso, no sé por qué. Ah, mira, te marcan la posición de los cadáveres en el mapa. No me había fijado en eso. No. Pues hay nada de cadáveres, colega. Sí, está lo del Dead Eye. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Han matado a alguien de nuestro grupo, creo. Sí. No sabía que podía ocurrir eso, ¿eh? Que mataran a alguien de nuestro grupo. O sea que nada de registrar la peña aquí, ¿eh? No es algo que puedas hacer a gusto. Son idiotas porque se bajan del caballo cuando tienen toda la ventaja montados encima del caballo. No sé. Son un poco idiotas. Avanzar. Ni lo dudéis. No es un tiroteo difícil este, ¿eh? Y de hecho llega un momento en el que huye, no sé por qué. Tienen ventaja. Y llega un momento en el que huye, si matamos unos cuantos. Le da ahí que, bueno, hace que podamos esperar a muerte rápido. ¿Ves? Se escapan, no sé por qué. Y esto es... cambia el dial de objetos. Ah, sí, para regenerar el de Dai. A ver, ¿puedo saquear ahora un poco? Bueno, no quiero cambiar, quiero saquear. Ya esta misión le queda poco. Ah, sí, ahora nos enseñan a usar el lazo también.
Ah, cierto, había que ir a coger el TNT ahora y luego nos enseñaba a usar el lazo para capturar a un tío y llevarlo al campamento. Ya está, ya lo hice esto, ¿no? Selección el tónico, ya está. No me hagas usar un objeto dos veces, juego. No tiene sentido. Bueno, voy a registrar los de esta zona y ya está, porque si no es que me pego la vida. Hay demasiados enemigos como para andar registrando absolutamente a todo el mundo. Hay como 30 enemigos, sin exagerar. Mira, los enemigos registrados aparecen con una X transparente, parece, mola eso. Porque si tienes que registrar así todo el mundo, tío, a todo el mundo que mates en todo el juego. No sé. A lo mejor llega un momento dado en el juego donde tienes de todo y no necesitas registrar a nadie ya. Puede que ocurra eso. Que seas poderoso de cojones en un momento dado del juego y ya no necesitas registrar a la gente. En fin. Pues tengo que ver cómo le hago para colgar el vídeo de Portal primero. No sé si mañana podré acabarlo. Mañana no creo que pueda hacer mucha cosa. Pero lo guay que acabamos la categoría de South Pacific hoy en TRL. La siguiente será la de Nordic Viking. Good work, boys. Now, Yo ya no voy let's a tear this place registrar a nadie apart. más, tío. Que es en plan, uff, Bill, pereza you go absoluta. search that wagon there. Michael, search that building. Arthur, you take that Sí, building to the left. este de aquí. All right, man, quick. Que está el Find those TNT. detonators, Aunque bueno, hay más explosives, cosas aparte. anything you can. Let's go. Yo no sé si hay límite de espacio ni inventario para coger cosas, ¿eh? No lo he mirado eso. Pero tiene pinta de que no. Esto me recuerda al Metal Gear Solid de Phantom Pain, que también podías hacer un montón de farmeo de materiales y de objetos de curación y cosas así. Cosa que se hacía bastante pesada a la larga, ¿eh? El Metal Gear esto. De hecho, había demasiado farmeo en ese juego. O sea, demasiado relleno, mejor dicho. Hay una medicina, bien. Que las medicinas son para curarse la salud, tío. El objeto importante es lo que hay aquí en este baúl. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Casi todo. No he podido registrar todos los cadáveres, tío. Llevaría demasiado tiempo. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Ahora mientras volvemos pasa una cosa. All of you. Careful. Y hay que capturar a un tío. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Eso, eso. Que hay que llegar al pueblo. Hey, you see that?
Wasn't he at the camp with Colm? Leave him to me. Y ahora nos enseñan a usar esto, el lazo. Hay que atraparlo con el lazo desde el caballo. Bueno, hay que tirarle del caballo y luego lo capturamos. Eso. Pum. Le tiramos. Y desmontamos. Le apuntamos el lazo otra vez. F para atarle. Ay. Vale, ahora. Supongo que esto habrá que hacerlo más veces, más adelante en el juego, segurísimo. Mira, se le puede saquear. Bueno, tenía un poquito más de dinero de lo normal. Mira, medicina potente, toma ya, sí señor. ¿Habrán armaduras en este juego? El caballo se está muriendo de frío, tú. Acaba de tiritar. No sé qué iba a decir. ¿Se podrán comprar armaduras y cosas así en este juego? Vete a saber, porque claro, las armaduras como tal no existían en la época del medio oeste esta. I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! La música acompaña muy bien en este juego, ¿eh? Los momentos de tensión y demás como este. Está muy bien, tío. Supongo que no habrán radios, ¿no? Porque en aquella época encontrar radios yo supongo que es imposible. Así que no creo que se pueda escuchar música a los estilos GTA. Según dicen, participaron más de 1000 actores de doblaje en este juego, tío. O de doblaje o personajes para... O sea, actores. Actores para ponerles cuerpo a los personajes, pues se dice que participaron más de 1000. Alucinante. Más de 1000 modelos diferentes, tío. Es que es brutal eso. Ya que me cargo la valla, tío. Ay, que... ¡Caballo! ¡Quieto! ¡Tío, quieto! Que me cargo al caballo, por Dios. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Y ya está. Aquí acaba la misión. Found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas as need shooting? Save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now. Eso solo nos alcanza él antes, el puto Colm ese. Ok. Tenemos que colmar nuestra sed de venganza, ¿no? En fin. No sé si se habrá actualizado el diario ahora. La misión acaba aquí. ¿Cuánto pulsado? F1 dice. Sí.
Una medalla. Logré 2 medallas de 5 en la partida en directo. A ver el diario si se actualizó. No. No se actualiza todo el rato, parece. Debe ser por capítulos, supongo. Vale, ahora para guardar la partida, lo que hay que hacer es historia. Guardar la partida y aquí. Vale. Sí, se guardó, ¿no? Sí, perfecto. Voy a darle la nueva partida para leer el texto del inicio, ¿vale? Y acabamos el vídeo aquí. Y el resto, pues, veré si lo continúo en directos, que yo creo que es mejor para un juego como este. Tendré que probar a hacer un directo con la CPU cuando juegue a esto, al Red Dead Redemption 2. Y ver si responde bien como ha respondido aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido y nada. Espero que podamos continuar el juego en algún otro momento. Vamos a leer el texto del inicio, ¿vale? Y se finí. La cosa es que tarda muchísimo en cargar, tío. Pero bueno. En 1899 la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Rockstar Games presenta Red Dead Redemption 2. Ah, que al 1 lo jugué, por cierto, pero hace un montón de años, en la PlayStation 3, más o menos cuando salió, y no lo volví a jugar desde entonces. Que luego tiene un DLC, el primer Red Dead Redemption con zombies, que es una puta basura, tío. No me gustó nada y ni siquiera lo terminé ni nada. Fue una cosa absolutamente horrible. Porque era como el primer juego, pero con zombies y con misiones diferentes y tal. Era muy asqueroso. Adiós.